Bueno, voy a grabar unas imágenes, o estoy grabando las imágenes de cómo quedó Catedral después de la marcha feminista. Así que no tengo mucho que decir. Todavía, como ven, se ven los rastros en algunas partes. Se intentó borrar, pero toda la cantera rayada. También las luces que iluminan. Igual y las marchas pues son justas, ¿no? Por las causas que persiguen, pero digo yo, esto de destruir los monumentos o los edificios históricos, ¿en qué puede ayudar? En destruir las iglesias, las catedrales. Sí. Voy a leer un poco de la historia aquí de Catedral. Dice aquí. Es una placa que nos dice. Se comenzó a construir el 9 de diciembre de 1804 en el mismo lugar donde había existido un pequeño templo de planta basilical, y para finales de 1822 el inmueble, todavía sin pórtico y sin torres, estaba terminado. En 1824 se compró su primer órgano fabricado por el señor Andrés Muñoz. En 1868 se inició la construcción del pórtico y las torres por el maestro de obras Gabriel Luna Rodríguez, quedando estas terminadas el 14 de octubre de 1893 y el 31 de marzo de 1896 respectivamente. El 23 de junio de 1891, con una bula del Papa León XIII, la antigua parroquia se convirtió en la sede de la catedral y del obispo de Tepic.
asumiendo el cargo el doctor Ignacio Díaz y Macedo en 1893 y 1920. Y dice aquí, encargó la decoración del interior al estilo renacentista a Jesús Escamilla, terminándose en 1923. El trono obispal y sillería para los canónigos fue diseñado por el maestro carpintero Eleodoro Monroy. La catedral de Pi, consagrada a Nuestra Señora de la Asunción, presenta características estilísticas del neogótico. Está revestida de cantera, su primer cuerpo lo constituye un nártex con el vano principal y acceso tribulado al mismo que las dos laterales, en cuyas bóvedas se puede admirar un mural de finales del siglo XIX del pintor Jesús Bonilla sobre el Apocalipsis según San Juan, con complemento en el conjunto arquitectónico la capilla y el Sagrario de 1729 en 1790, que en 1795 se dedicó a Nuestra Señora de los Dolores. Entonces dice, las principales fuentes de esta información pues son López González Pedro y el Centro Histórico de la Ciudad de Tepic. Como ven, pues es un monumento pues histórico. Y pues quedó todo rayado. Hasta aquí lo voy a dejar porque no quiero hacer más tan largo el video, pero vean cómo quedó. No sé qué opinan. Y pues también las letras de Tepic quedaron vandalizadas. Las rompieron a martillazos. Pues son como de fibra de vidrio. Todo esto fue vandalizado a puro martillazo. Como ven, prácticamente no se me ocurre decir nada. Puras. Algunos estarán a favor y otros en contra de estos movimientos, pero la verdad estoy en contra de la destrucción. Aquí pues ya lo habíamos visto, ya le destruyeron las ranas, rayaron prácticamente toda la plaza. Así quedó todo hollado. Algunos pilares también de aquí de la pérgola. Hasta aquí lo voy a dejar.